Todos bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros y como todos los viernes nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, Ismael, bien, como siempre, contento aquí de estar otra vez en 35 milímetros. Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de eh, actores, directores y géneros del cine y pues en esta ocasión vamos a hablar de algunas películas de distintos géneros pero que comparten en común una estética que pues para mucha gente es una estética que inmediatamente le resulta aburrida, aunque no hayan visto la película solo por ver este estilo, pues le parece aburrido, cosa que eh, pues creo que es un prejuicio que venimos arrastrando de los años 20, de los años 30, donde la gran mayoría de las películas se hacían con este estilo, eh, pero recientemente pues ha tenido un... Un boom de popularidad debido a que. Pues no es fácil de hacer, a pesar de lo sencillo que pueda parecer, pero no lo es. Eh, tienes que saber eh, muchísima corrección de color y tener una. una idea de cómo hacerlo sin que se vea pues chafa. Eh, yo creo que ahorita el máximo esplendor de este estilo, pues, es Denis Villeneuve. Si ustedes ya vieron Dune, la parte 2. Hay una parte de esta película donde. Usa esta estética y se ve espectacular. Eh, estamos hablando del blanco y negro. Y lo que hizo Denis Villeneuve en esa película, en esa parte de Duna, parte 2, es que no quería que se viera como un blanco y negro común, ni, ni normal, sino que él lo que hizo fue usar una cámara infrarroja, grabar la escena y luego ese infrarrojo pasarlo al blanco y negro. Entonces, si ustedes ven esa parte, es un blanco y negro muy... Muy particular porque todos los negros se ven como muy profundos y todos los blancos se ven eh, como en diferentes tonalidades muy muy particulares. Entonces, vamos a hablar de algunas películas eh, que fueron hechas en blanco y negro a propósito. Sí, justo, ¿no? Por, por gusto y no por obligación. Porque, bueno, en los inicios del cine no había de otra, ¿no? Realmente la película no. Todavía no captaba color. Entonces, pues era. no era una elección estética, más, sino era más bien. Una, una obligación, no, no, de de otra porque por la tecnología y tecnología y se hacen se primeros los primeros intentos, no, Este Mélié hace el intento hace intento intento pero color través pero través través sobre pintar sobre sobre película y de, de cine. Uh -huh. Y tiene ahí uno que otro uno este donde sí hay cierto color pero porque estaba pintada no, cuadro por pintada no, 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 Cuadro manualmente con le pero manualmente las, así le agregaban a veces el color al, al cine pero pues realmente este, ya con el tiempo evoluciona la tecnología, ya son capaces de captar color, este Technicolor, ¿no? Es esta compañía uh -huh. que se volvió famosa por... Por Disney, ¿suspares? Por eso. Por Disney y por, por porque son los que tenían como esta película ya como para capturar color. Y entonces el blanco y negro se va perdiendo y se vuelve... Algo que relacionamos con películas antiguas, ¿no? Yo creo por eso a mucha gente le da flojera porque lo sientes como si estuvieras viendo algo muy viejito, anticuado, de estas películas mudas o a lo mejor de películas mexicanas también viejitas. Yo asocié mucho el blanco y negro con el Canal 9, que era de... Ajá, sí, sí, sí. En, en el que pasaban películas viejitas de la época de oro del cine mexicano y la mayoría eran en blanco y negro, ¿no? Entonces, sí, claro. Lo, lo asocio mucho con eso. Y como nunca he sido muy fan de las películas como del cine de oro, como que también me costaba en un principio ver el blanco y negro por esa asociación, ¿no? Pero claro, claro. Estéticamente ya es una elección que algunos directores están utilizando, a pesar de que sí a mucha gente le, le da flojera y e incluso no ven ¿no? las películas o hasta series por el, por el, porque estén en blanco y negro. Claro, y, y tú, por ejemplo, que eres eh, más experto en corrección de color y en todo lo que es la fotografía para cine, ¿qué tan difícil es que la estética moderna del blanco y negro se vea bien y no se te vea como, como si lo hubieras grabado casi casi con un iPhone? No? Pues es que es, es, no es tan fácil, porque realmente en sí ni siquiera es blanco y negro como tal, ¿no? Es este escala de grises se la llama realmente. Porque, bueno, si tienes negro puro y blanco puro, pues realmente es que ya la regaste ahí, ¿no? O sea, o ya se te quemó, o está sobreexpuesto, o a lo mejor está demasiado oscura la imagen y ya se ve aplastado, ¿no? O, o este, o, o... enterrados, como le dicen a los negros, ¿no? Entonces, realmente en un buen blanco y negro, pues no, no quieres tener ni blanco ni negro 100% puro, sino más bien, pues toda esa escala de grises que es lo que te va a dar pues las tonalidades, el contraste y toda esta parte, ¿no? Y eso es lo complicado porque ya hay muy poquitas cámaras que graban nativo en blanco y negro, ¿no? Inclusive, este, ah, Nolan ahora con Oppenheimer, tuvo uh -huh. que, este, pues pedirle a estos de IMAX que crearan una, un sensor específico en blanco y negro para que él pudiera captar en blanco y negro las imágenes porque, pues ya ni existe como tal, ¿no? Y el proceso de convertirlo a blanco y negro, este. Pues a muchos no les gusta, ¿no? Prefieren como que sea original desde el sensor de la cámara o de la película. Exacto. Sí, no es un proceso fácil. Por eso citaba a Denis Villeneuve, que la verdad su, su blanco y negro que usó para Duna parte 2 es, es además de ser magnífico, es una innovación. O sea que usaras una, un lente infrarrojo para captar otras tonalidades más profundas de ambos colores y sus intermediarios. Eh, pues creo que tiene un resultado pues, bastante chido y que la verdad esa parte de la película, pues creo que todos la van a recordar como un momento importante del cine, eh, pero sí, vamos a escoger algunas películas que en, eh, por decisión propia fueron en blanco y negro, posiblemente en la, con la que hay que empezar, pues es esta película que muchas listas que ustedes encuentren de cine, de productos audiovisuales, la citan como la mejor película de la historia. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, ahorita lo vamos a discutir, pero pues estamos hablando de la ópera prima del de gran Orson Welles, que no solo la dirige él, la produce él, la escribe él, eh, la protagoniza él, y además pues lo más interesante es que pues para hacer una ópera prima, pues que se convierta en una... En una obra maestra y galardonada como la mejor película de la historia, pues es un mérito que creo que pocos o ningún otro cineasta ha logrado. ¿no? Pues sí, esta película ya es muy conocida por eso, ¿no? Porque se le considera en muchos espacios la mejor película de la historia del cine. Yo, la verdad, a mí no me encanta. O sea, es una buena película, no digo que no. Y, y sí se nota por qué piensan que es así, ¿no? Pero realmente. No sé, a mí no se me hace como si fuera la mejor película de la historia del cine. Claro. Aunque tiene la fotografía, la verdad es que es muy bonita, o sea, sí tiene mucha metáfora en la imagen y eso está está padre y siento que es algo que a lo mejor no aprecias si es que te la llegaron a poner en la prepa en alguna clase o porque luego este tipo de películas es lo que pasa, ¿no? Que se las ponen a los chavos cuando están muy jóvenes, uh -huh. secundaria, prepa y pues en esa edad apenas si pueden mantener la atención dos segundos en TikTok, ¿no? Entonces, <laughs> si les ponen Ciudadano Kane, pues sí entiendo que se aburran y, y empiecen a ver el cine en blanco y negro como algo aburrido, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor ese es un poquito el error, ¿no? Que se les pone muy jóvenes y entonces les aburre y crecen asociando el blanco y negro con cine aburrido, ¿no? Sí, claro, o sea, es una película, eh, pues que dentro de sus aportaciones... Tiene muchos planos que no existían antes. El más famoso posiblemente es el plano de gusano eh, o plano hormiga, en donde Orson Welles lo que hizo fue cavar en el piso del set una trampa. Bueno, una, es que en el en teatro se le conoce como trampa, que es donde va la, la orquesta o fosa. Ahí se ponía el camarógrafo para que justamente eh, cuando grabara, pues se viera como, como si una hormiga estuviera viendo el personaje y se viera todavía más imponente y es un truco que hasta el día de hoy se usa. Eh, una historia que es un ciclo, porque nuestro personaje empieza eh, diciendo una frase que no entiendes qué significa esa frase, hasta sí, que vamos, terminas va. la película y ya entiendes y vuelves a ciclar toda la historia. Este tipo de historias que, que van como contándose con flashbacks o flash forwards, también es una innovación, y que además eh, es una película pues muy grande, o sea, eh, a pesar de que es de 1941, es una película que... Eh, pues crea unos escenarios gigantescos, o sea, la mansión de nuestro protagonista pues es un escenario que pues para la época no era tan común eh, crearlos con, estas, con estos efectos de profundidad porque lo que hacía era una imitación de lo que Georges Méliès innovó, ¿no? Que ponía escenarios planos y los iba poniendo eh, en diferentes profundidades para crear este efecto de tridimensional, ¿no? Sí, ya jugaban mucho con la parte de visual no con trucos visuales para generar esa idea de profundidad o de nuevos escenarios. Y pues son como los inicios de los efectos especiales, ¿no? Realmente, bueno, Melie fue uno de los pioneros de los efectos especiales en cine. Orson Welles también los utilizó, este, pues en algunos de sus proyectos. Y, y pues eh, se nota, ¿no? Se nota en, en Ciudadano Kane. Como dices, tienen cuadros bastante originales para la época. También tiene por ahí varios planos holandeses que no es tan común, ¿Sí? el, el, que ¿Sí? es este, inclinar la, la imagen hacia un lado para que se vea chiquito y te genere tensión. Tiene muchos ángulos bajos, como también como mencionas. Tiene primeros planos. No, esta secuencia en la que se le cae la era como una uno de esos es lobitos de esfera, de esfera de Navidad, sí. Como una esfera, ajá, que se le cae y se ve este, un, el reflejo en la esfera. Está, está, está muy bonito. Y siento que así es algo que, que se aprecia más con la. Pues no sé si es la edad lo que tiene que ver o el gusto del cine, ¿no? O sea, cuando empiezas ya a agarrarle sí. o entenderlo un poquito más, siento que ya se aprecia más Ciudadano Kane. Que si la ves en algún momento. Pues nada más este. Como pues, una curiosidad. O oh, sea, uh, sí. Uh. O sea, yo creo que le pasa el mismo caso del exorcista. Si la ves de joven, dices, es una película que da miedo y te genera morbo. Pero cuando ya sabes cine y la, la encuentras otra vez, te das cuenta que el exorcista es una clase de cine espectacular, uh -huh. de cómo se hacen bien las cosas. Y creo que el ciudadano que viene es otro ejemplo. O sea, tú la ves y sabiendo el cine dices, güey, o sea, ¿cómo hizo esto? O sea, esto es espectacular para la época. Dices, güey, cómo se le ocurrió haber hecho esto con tan con recursos tan tan primitivos, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es, eh, por eso yo creo que es tan tan importante en la en la historia de cine y pues en general, Olson Welles, ¿no? Él fue un cuate bastante innovador uh -huh. eh, que hizo pues bastantes películas como director, como actor, como productor. Entonces era, era un tipo muy 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 talentoso. Y pues sí, la verdad es que dejó por lo menos un muy gran legado con El Ciudadano King, que hasta la fecha no le, se le Así considera de las mejores de la historia. Así es. Y el segundo director del que vamos a hablar hoy también, pues eh, dejó un legado importantísimo. Eh, estandarte del cine europeo, Igmar Bergman, eh, también considerado uno de los directores más importantes de la historia. Eh, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. El séptimo sello. 1957, una película que a primera, a primera impresión puede parecer aburrida, pero si la ves de grande dices, madres, esto es un tema filosófico brutal, eh, nos habla de las cruzadas, eh, un soldado que regresa en la Europa medieval eh, mientras la peste negra azota el mundo, eh, le toca morir. Pero él no quiere morir, entonces se le acerca a la muerte y le convence de que si le gana en una partida de ajedrez, eh, muere. Y si pierde, pues eh, sobrevive. Entonces. Eh, están jugando este, este juego de ajedrez a lo largo de diferentes puntos de la película mientras pasan otras cosas. Pero, pues, como buena película de Igmar Bergman, tiene un contexto más allá de solo jugar ajedrez, ¿no? Sí, sí, es una película bastante filosófica. Que por ahí tiene esta. Es conexión con el exorcista también, ¿no? Por el, por el actor principal, que es este Max Sydow uh -huh. Que en este caso es el caballero que va regresando de las cruzadas y, y se enfrenta a la muerte ahí por, por su vida. Y en el exorcista es el, el padre, ¿no? El, el sacerdote. El padre Merry. El padre Merry, que era el. como el mentor del Carras, ¿no? O algo así. Es correcto, es correcto. Y sí, pues el séptimo sello es una peli. Eh, bastante interesante, muy profunda, eh, que además se pasa rápido. Eh, yo no siento que sea una película tan pesada, digo, comparándola con otras películas de, de Bergman, eh, se me ocurre por ahí, este, Historia del Matrimonio, eh, que es una película todavía más pesada, está en sueco, entonces es más difícil de entender. Esta también está en sueco, pero por lo menos siento que pasan tantas cosas y la, la parte, todas las partes donde aparece este actor disfrazado de la muerte. Son súper tensas. Entonces hace que la película avance muy bien. Sí, además está bastante bien caracterizado, ¿no? Muy simple, realmente, con una túnica negra que le cubre casi todo el cuerpo y nada más se le ve el rostro. Pero creo que eso hace que se vea bastante tétrico el cuate, ¿no? Muy. Pues sí, realmente muy, muy simple, pero sí, sí da cierto miedo. No sé si miedo es la palabra, ¿no? Pero sí da como. Impone, impone mucho. Y, y impone el, el, el personaje y, y el actor. Exacto. Y pues sí, sí, realmente es una película filosófica, ¿no? Que habla sobre la vida, sobre. Es, es existencialista, se me hace. Habla uh -huh. mucho sobre la, la existencia, el valor de la vida, este, lo que nos hace ser o no importantes, ¿no? No sé, está muy interesante. Exacto. Y bueno. Siguiendo con esa línea, otro director que ya es de culto y ya es importante, David Lynch. Eh, David Lynch pues tiene la característica, una característica similar a la de Orson Welles. Su ópera prima Eraserhead se convirtió en una película brutal, de culto, citada un millón de veces como tal vez una de las mejores películas del cine independiente. Eh, y además una, la película posiblemente del cine surrealista más importante una peli de la que ya hemos hablado mucho, entonces no vamos a hablar tanto de ella, sino de la película que, que también marcó un antes y un después en la vida de David Lynch, la primera vez que llega a los Oscars y la primera vez que hace una película, pues que no tiene tintes surrealistas, es una película bastante accesible y bastante amable, amable dentro de su estética, eh, bastante pesada en cuanto a su tema, El hombre elefante de 1980. De 1980. Entonces, sí, el hombre elefante, pues fue uno de sus más grandes, creo, éxitos, ¿no? De, de David Lynch. Porque sí. fue con, en el que recibió nominaciones este, al Oscar. Y estéticamente es una película también muy que tiene como un, un look muy característico, ¿no? Porque además de que si sí es en blanco y negro, tiene como el grano muy reventado y hace que se vea. Hasta en cierta manera, como un poco experimental, no sé cómo. Como, sí, como una estética casi grotesca. Como bigote en eh, ese estilo de películas. Sí, 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 sí. Exacto. Y aquí, pues, básicamente nos habla de la, la biografía de una persona que sí existió en la vida real, eh, Joseph Merrick, un tipo que, pues, lamentablemente sufría de una enfermedad llamada el síndrome de Proteus que lo que tenía es que tenía tumores eh, bastante importantes en su cuerpo, entonces le deformaba los huesos, el mismo tumor, y pues su cuerpo era totalmente amorfo. Eh, aquí pues lo que hicieron es que David Lynch solicitó hacer un molde del, del cuerpo original de Joseph Merrick, que lo tienen en un museo. Eh, sacó un molde a partir de fotografías, a partir de piezas eh, reales del cuerpo. Y así logró hacer una cantidad de prostéticos bastante importantes que logró conseguir un Oscar. Y pues, el, el encargado de darle vida a Joseph Merrick, pues, es el actor más legendario, posiblemente, de esta época, el gran John Hurt, que pues lamentablemente ya falleció, y que está totalmente irreconocible. Además de que lo acompaña otro de los genios del cine, que es Anthony Hopkins. Y pues, la verdad, es una película que tú ves, y yo siempre que la veo, termino enojado. De que la humanidad, la verdad, pues no merecemos nada, somos una basura. Sí, sí, sí la verdad es una, una película muy. algo desesper desesperanzadora en ese aspecto de la. Sí, sí, sí. de lo que es la, la humanidad, ¿no? Y el trato que tiene a veces de gente distinta o que tiene discapacidad, ¿no? O algún tipo de. pues en este caso, deformidad, ¿no? Una, una enfermedad que le causa. Deformidad a este personaje y pues es una película cruda, no, bastante difícil de ver a veces y que tiene esta estética también, o sea, sí en blanco y negro. Además de todo es este en cuatro tercios, o sea, que está en, en el formato cuadrado uh -huh. que también le da a esa una sensación más como cla más claustrofóbica y además siento yo que sí tiene un poquito estética de cine mudo también, no, como un poco Visualmente se ve como si fuera una película vieja, ¿no? Sí, sí, es una película eh, que digo, no es tan vieja, tiene 44 años, pero sí la estética, como bien dices, hace que se sienta más vieja y además porque está ambientada a la época victoriana. Sí. Entonces tiene todavía más ese, ese apego hacia las películas viejas, pero véanla, vale mucho la pena. Es una peli que habla pues justamente sobre la monstruosidad, ¿no? O sea, ¿quién es un monstruo? La persona deforme o la persona que, que pues juzga al deforme, ¿no? Sí, sí. También va de la mano un poquito con Freaks, ¿no? Se me da como un. Con que una también vibra. es en blanco y negro. Sí, también es en blanco y negro y también habla sobre, pues, este, de estos circos donde se utilizaba a la, la gente con discapacidad como espectáculo, ¿no? Uh -huh. Los y de ahí lo rescatan justamente de un show uh -huh. de, de fenómenos. Eh, uh -huh. eh, Hunter y Hopkins, que es pues el único personaje bondadoso que hay en casi toda la película. Pues sí, sí, la verdad es que es un, una película uh -huh. donde se le trata muy mal al personaje. También por eso, a mí no, me, o sea, sí me gusta, pero yo la, la, la sufrí por eso, porque se me hace sí. muy, muy dramática y además de que sí te enoja, sí llega a ser como pesada, ¿no? Por lo menos a mí que no me gusta a veces lo, los dramas tan, tan... Tan dramáticos, tan crudos, sí, tan sí, crudos. Sí. Exacto. entonces sí, sí cuesta, sí cuesta. Exacto. Eh, vámonos a Hungría. Eh, Hungría es un país que tiene un director característico, el gran Belatar. Belatar es un director bastante difícil: uno, por su estética, dos, por sus narrativas eh, de cine de apreciación, que de hecho le debe muchísimo a, a Tarkovsky y que tiene en su haber una película que eh, es considerada su obra maestra y es considerada una de las películas más importantes de la historia europea Satan Tango es una película de 1994 que pues si quieren entrarle esta película pues adelante solamente <laughs> espero que tengan siete horas libres porque esa es la duración de la película siete horas con eh, 30 minutos la pueden ver en Youtube, incluso Youtube la tienen por partes o sea, porque no me imagino la proeza que ha de haber sido subir un video de siete horas. No, pues no, y además, para verla. Yo, muy poca gente, yo creo que aguanta siete horas seguidas ¿Te viendo una película y más una película experimental, contemplativa. O Así sea, está uh -huh, muy uh -huh. ambicioso el proyecto, sobre todo para el espectador, ¿no? No, 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 cualquiera. Yo, la verdad, es una película que no he visto por lo mismo, porque sí me, me da pues flojera, la verdad. Me da un poco de flojera ver siete horas de, de historia. Pero la, por lo que se ve de la fotografía y todo lo, lo que he visto, este tiene un estilo mucho menos saturado. Creo que es un estilo más europeo. Más limpio, ¿sabes? sí. M más limpio porque el blanco y negro tal cual se ve como escala de grises. O sea, así se ve en ¿Eh? todas las tonalidades. Un poquito como Ansel Adams, ¿no? Como este estilo uh -huh. de, fotografía, de, de sí, blanco y paisaje. negro de paisaje. Y... Y, y en contraste con los gringos, que de hecho tienen más contraste, se, se nota como el estilo de, de fotografía, ¿no? En este caso, un blanco y negro más sutil, donde sí hay mucha escala de grise. Y en el caso, por ejemplo, del de hombre elefante, sí es un blanco y negro muy contrastado, ¿no? Donde sí se. Sí hay de toda la escala, pero se, se nota mucho más el contraste. Exacto. Además, es una película que. O sea, a pesar de que tú digas, bueno, me voy a aventar una película de siete horas porque van a pasar varias cosas, pues tampoco creo que sea por ahí. Hay una toma de un tipo que va caminando de un lugar a otro que dura 45 minutos. Es que o fe, sea, es... digo, va platicando, pero dura 45 minutos. Y luego en húngaro, ¿no? Que... Sí, sí, es correcto. Y además es, está ambientada en una aldea. Entonces, pues no ves mucho movimiento, salvo vacas, gallinas, gente del pueblo. Aparte, casi el 90% de la película está en un cielo nublado. Entonces hace que la película, eh, inconscientemente, pues se vuelva todavía más pesada, ¿no? Porque sientes como esa melancolía visual. Sí, sí si es una... Pues de hecho es un estilo muy de Europa del Este, ¿no? Que, que Hungría ya entra, creo, en Europa del Este. Sí, sí, sí. Y si es un estilo... Pues que se nota mucho pues la influencia de todo lo que han vivido, ¿no? En ese, en esas partes del mundo, todas las guerras y las pues las desgracias que les ha pasado, ¿no? En, en la historia de, de Europa y más de Europa del Este. ¿no? Entonces se nota mucho esa, ese estilo visual melancólico, triste. Sí. También donde la, como la pobreza, ¿no? Tiene mucho, uh -huh. mucha, mucha presencia también. Es correcto. Sí, es una peli que pues no es para todos no solo por su duración, sino por lo que te ofrece visualmente y temáticamente. Eh, pero sí. bueno, si alguien la quiere ver, es importante verla. Siempre está en los tops de las películas importantes que hay que ver. Y siguiendo con esa línea europea, pues vámonos a Francia. Una película eh, que es un poco más accesible. Digo, no, no dura siete horas, dura apenas, casi, apenas rebasa la hora y media. Eh, pero es una película que visualmente también exige a su audiencia salirse de su área de confort, porque pues si tú piensas en Francia, pues ahorita que pasaron justamente las Olimpiadas, pues quizá pienses en un país próspero, en un país de primer mundo, donde todo está, todo está bien, pero la haine o el odio, como lo conocemos en español, es una película que te demuestra que pues en países de este estilo también hay cosas malas, hay gente pobre, hay delincuentes, hay gente pues mala que pues esta película te cuenta el día a día de, de tres tipos que pues la verdad pues tienen que sobrevivir casi casi en las calles, ¿no? A partir de la violencia. Sí, es y es la película que se mueve alrededor de la, de la violencia en pues en barrios pobres de Francia, de París en este caso, o en uh -huh. las periferias de, de lo que es París. Y sí, se mueve alrededor de, de la violencia, de la pobreza también. Aunque, bueno, comparado con lo que es pobreza en Latinoamérica, pues hasta, sí, se ¿no? ve, hasta les va bien, ¿no? Pero... Sí, es gente pobre que trae su chamarra Nike o su chamarra sí. Puma, ¿no? Original, además. Sí. Sí, o sí. Sea... Que, que parece por ahí te dan la, que son como robadas o este, Fayuca o cosas de ese estilo. Pero aún así, ¿no? Sí. O sea, si lo comparas con lo que se ve en Latinoamérica, pues no se ven ni sí, siquiera no. tan, tan pobres, ¿no? Pero bueno, para hacer Europa y, lo, y Francia, sí tiene esa parte, ¿no? De la de las, de las zonas donde vive la gente con, con menos dinero. Y es una película fuerte también, bastante cruda, que igual te hace tener un poquito de desesperanza en la, en la humanidad, porque también... Sí. La, porque aparte habla mucho de la conciencia, de la cultura. O sea, nuestros protagonistas es un tipo judío, un árabe y un afroamericano. Y cómo sobrevive el racismo en lugares donde uno creería que, pues, todo está muy avanzado y, y más en París que ahorita repito con las Olimpiadas vimos que es un país eh, multicultural, muy globalizado. Pero pues esta película, digo, no es tan vieja, o sea es una película de 1995 en donde el racismo pues está bastante fuerte, tiene muchas peleas entre las mismas personas de tu comunidad porque tienes fama. Por ejemplo, hay mucha, mucha conciencia aquí de que tú eres famoso porque has robado antes, entonces pues te segmentan y además eres judío, eres doble, eh, doble rezagado, ¿no? Por, por todo lo que te, te vienes arrastrando y que aparte... Cinematográficamente es una película que propone cosas muy chidas. O sea, la escena más icónica de esta película es una escena donde nuestro protagonista, que es este Vincent Cassell, seguramente lo conocen porque pues, él fue ex esposo de Mónica Bellucci, eh, es un personaje que está teniendo un monólogo frente a su espejo, y de repente el camarógrafo se echa para atrás y vemos el reflejo y vemos la espalda del protagonista. Y, pues, la verdad, me parece una hazaña impresionante, porque uno se preguntaría dónde diablos está la cámara, ¿no? Si estamos ante un espejo, lo cual, pues, no es un spoiler, sino que es una técnica que usaron de crear un doble. No hay un espejo, sino que hay un hoyo en la pared. Hay un hoyo en la pared. Hicieron una, una mímica, ¿no? Sí, 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 sí es un truco visual bastante utilizado en cine esa parte, ¿no? Para grabar espejos, pero sí, sí es muy propositiva visualmente. A mí lo que me llama la atención es que el director es este bueno se llama Matthew Kasovitz, que es se sale en Amelie que es el actor uh -huh. el del que se enamora Amelie sí 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 es este él. es él y se me hace como muy chistosa, no el contraste de de Amelie no que es una película que tiene ahí como un buen como un espíritu bueno al final como, como feel good movie y aquí él dirigiendo una película, que es todo lo contrario, ¿no? Que si, si sí. algo te deja es una sensación sí. desagradable, no, no, todo lo contrario de Melin. Sí, no es una película amable, es una película interesante y rápida, eh, por, por lo mismo, o sea, pasan muchas cosas, y además, yo creo que la gran mayoría de la película se vuelve rápida por Vince Cassell, porque sí. es un tipo muy que, que es muy expresivo con el cuerpo, como que siempre está rápido, siempre está molesto. Eh, de hecho, es un tipo que no te lo quieres encontrar en la calle porque siempre como que trata de buscar una pelea. Sí, pero es medio, flops, ¿no? O sea, es un sí. tipo que es medio. O sea, se quiere hacer el malo, pero realmente el tipo nada más es pura pose, ¿no? Es como un poser, sí. Es un conflictivo poser, ¿no? Es un, sí. es un tipo que se las hace de malo. Eh, y aparte, su otro protagonista, el chico afroamericano, es como ese personaje que mantiene a todos como aterrizados de güey, deja de hacer estupideces nos más a meter en pedos sí que sería más Afrofrances ¿Afro <laughs> no sé. sí sí porque sí son pues en, en Francia realmente hay muchos por pues por la parte de los países africanos no que en los que estuvo metido ahí Francia, entonces tienen mucha población también este pues negra en Francia no y aquí es el es como el, la conciencia del grupo, ¿no? Es el cuate que es el más centrado, el que no quiere meterse en broncas, ¿no? De la. Y más o menos como que controla un poquito el personaje de, de Vincent Cassell, que es todo lo contrario, ¿no? Que él lo que quiere es, según él, venganza, ¿no? Contra la policía y como una perspectiva muy como socialista de ese estilo. Sí, siento, pues ¿no? es que viene, viene un poco de lo del mayo francés. Eh, uh -huh. De todas las represiones de la policía, pero sí al uh -huh. final es un tipo que solo está enojado por estar enojado. ¿Sabes? O sea, como que no uh -huh. tiene en sí una, una motivación tan personal para estar enojado. Solo es el clásico tipo de todos los policías son malos y hay que hacer algo. Yo no lo voy sí. a hacer porque yo no soy ese tipo de persona, pero hay que hacer algo. Es el tipo, es el tipo que, si viviera en la actualidad, denunciaría todo en Twitter, pero no haría uh -huh. nada. Sí. Sí, sí. Y además eres el, el violento, ¿no? El que quiere resolver todo con violencia. Pero a la hora ya de eso, no, ni siquiera, ¿no? O sea, no, no es como que no se avienta realmente el tipo. ¿no? O, o, o lo, lo ves como, como dudoso. Es una película que tiene también ciertos toques de humor negro, ¿no? Entre ellos, uh -huh. el grupo de amigos tienen conversaciones que a veces dan risa. Y, y también es muy pues yo creo que habla también de la inmadurez, ¿no? Que se tiene a veces en, 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 en... cuando se es joven, que Vincent, que se siente que él siempre se ha visto grande a pesar de que en esta película tiene veintitantos. Sí, sí, o sea, se ve casi adolescente, pero él sí es una, una persona con una fisionomía... es que tiene unos rasgos como muy toscos. Sí, tiene rasgos, rasgos muy, muy toscos. ¿Qué es lo que le pasaba hace rato que decíamos eh, a Max von Sydow. Max von Sydow en el séptimo año tenía como 20 años y tú lo ves y dices, este güey tiene como 40. Y sí. tú lo ves en El Exorcista él tiene 80, pero realmente lo maquillaron. Justamente eh, a él lo escogieron para el papel del Exorcista porque es un actor que se ve viejo. Entonces, maquillarlo no era tan complicado. Sí, sí, realmente no se le nota tanto. Yo, de hecho, yo ni, o sea, ni, ni dudé de su edad ni nada, ¿no? En El Exorcista no, no, no se nota, pero sí es cierto, también tiene esta afinidad. Es una mía que se ve más grande de lo, de lo que es. Exacto. Y en el caso del odio, pues. también creo que es una película que no a todo el mundo le puede gustar por, por la crudeza que tienen, ¿no? Y porque los personajes. Pues la verdad es que. Los salvo otros. el. Sí. Salvo el. La conciencia del grupo son. Los demás son bastante engordos, ¿no? O sea, sí son, son patanes. La, sí, son, son patanes, ¿no? son inmaduros, son bullies también. Sí, es correcto. Sí, no son sí. personajes para nada eh, simpáticos. Son, son bastante apáticos. Son gente que. Repito, son gente que no te quieres encontrar en la calle. No. Eh, justamente porque dices, estos güeyes en un pedo. Eh, bastante desagradable. Eh, pero bueno, es una peli de culto, es una peli muy interesante, eh, muy estudiada. Sí. A pesar de que, pues, es sencilla dentro de su haber. Eh, sí, digo, comparándola con Ciudadano Kane, eh, Es una película muy sencilla, eh, pero es muy importante, sobre todo para el cine independiente francés. Eh, creo que fue un parteaguas para lo que el cine. Eh, Francés puede ofrecer, que gracias a películas como esta, pues hoy en día tenemos en Cinépolis, por ejemplo, el Festival de Cine Francés. Sí, pues es que Francia tiene mucho cine de este estilo independiente, pues ahí, ¿no? Pues ahí se inventó. Sí, bueno, sí, claro, el cine en general surgió en Francia y, y tienen como mucha tradición de cine independiente y violento, ¿no? Sí, es un país que tiene mucho cine violento desde terror hasta de protesta, pero sí meten mucha violencia en el cine, Exacto. muy cruda. Exacto. Y bueno, vámonos a Inglaterra, una película que si ustedes son amantes de Joy Division, es una película que definitivamente tienen que ver, eh, una película de mil, del 2007 que pues nos narra la vida y obra del ya fallecido Ian Curtis, eh, vocalista y líder de Joy Division, y pues es una película... Complicada de ver porque, en mi opinión, es una película lentísima, pero, pero abismalmente lenta dura más de dos horas y se siente tan lenta porque creo que de manera a propósito el director Anton Corbijn lo que quiso hacer es que tú sientas esa desesperación que, que la gente que estaba alrededor de Ian Curtis eh, sentía con él. Si alguien no sabe qué sucedía con él, eh, era un tipo que sufría eh, convulsiones. Tenía este. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Este. Epilepsia. Epilepsia, gracias. Tenía uh -huh. epilepsia, era un tipo con una depresión bastante importante, era un tipo que tenía además pánico escénico, no de que se sintiera mal dentro del escenario, sino que no le gustaba salir. De hecho, había muchos recitales de Joy Division donde él definitivamente no salía y, yo, y tenía que buscar un vocalista, pues casi casi entre el público, entre el staff, para que saliera a cubrirlo y se supieran las canciones. Eh, y además, pues lamentablemente, digo, no es un spoiler porque pues todos sabemos eh, la vida de, de Ian Curtis, lamentablemente pues Ian eh, termina quitándose la vida y pues a partir de ahí empieza la leyenda de Joy Division. Y algo super cool es que la banda sonora de la película está hecha por New Order, que son los ex compañeros de Joy Division. Sí, sí, es una, una película que yo la, cuando la vi no conocía mucho de New Order. Y de hecho fue... Digo, The New Order de Joy Division. Uh -huh. Y a lo mejor eso no sé si hizo que no le pusiera yo la atención debida, porque como que yo me enteré bien del grupo a través de esta película, ¿no? O sea, sí si había escuchado una que otra canción, porque tienen canciones muy famosas. Uh -huh. Y siento que a lo mejor si lo hubiera visto conociendo ya la banda y todo, la, lo hubiera puesto yo más atención, puede ser, porque como dices, es una película lenta que si no tienes mucha referencia de la banda tal vez pueda no ser tan interesante en un inicio no y ya cuando vas te enteras de la historia de la importancia que tienen que tuvo Joy Division pues en la música gótica no y todo esto es... el punk la en música el gótica el post rock todo eso y en uh -huh. Curtis pues fue una persona muy importante y además un letrista eh, bastante reverenciado y algo, algo importante de su director, Anton Corbichin, es que él empezó siendo fotógrafo de Nirvana, de Tom Waits y de los mismos Joy Division. Y cuando estaba revelando algunas de las fotos que le hacía Tom Waits, se dio cuenta de que pues, todo esto lo podía contar en una película y pues creo que salió bastante bien. O sea, es una peli buena, eh, lenta, como, como bien decíamos, pero la verdad creo que es una peli que representa muy bien eh, pues, la tragedia de Ian Curtis, ¿no? Este, sí, 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 es este, algo triste, ¿no? Lo que sucede, que es algo común, ¿no? Con los pues con los artistas, ¿no? Yo siento que es común que tengan algún tipo de problema emo emocional, ¿no? Sí. Y, y bueno, por lo que estaba viendo de ahorita que mencionas al director, tiene varias ya este trabajos que giran alrededor de música, ¿no? Tiene un documental que yo lo he querido ver y no lo he encontrado que se llama Scoring the Circle que habla sobre este hipnosis que son esta este estudio de diseño que hicieron todas las portadas de Pink Floyd. Ah, okay. Órale. Y, y tiene un documental sobre ese movimiento de diseño, este que se llama Square in the circle y lo he estado busque y busque y nada más no lo encuentro y se me antoja mucho verlo y es el mismo director que pues que se ve que su vida, ¿no? gira alrededor de la música y de, de ya sea en fotografía, en, en cine. Ok, si sí, no, no, no ubico el documental, pero pues hay que buscarlo, se si oye, súper si bien. Sí, sí, porque sí. El, esos, Esas portadas son extraordinarias. Sí, eso, un, o así sea, se llama Squ Squaring the Circle, the story of hypnosis, hip aunque se lo y, y sí, sí, se, se antoja también verlo y... Y con Trump, sí. O sea, la verdad creo que es una película que... Que si les gusta la música en general, estaba, vale la pena también verla, ¿no? Solo por un poco referencia cultural, musical, ¿no? También. Sí, exacto. Y además para que conozcan un poco, pues, cómo era la vida en los años 60 y 70 de Inglaterra, de los suburbios que, pues, justamente estos tipos salieron de ahí. Y pues, básicamente era un volado. Si, si la armabas en la música, salías del pueblo y todo bien. Y si no, pues, estabas condenado casi, casi a quedarte en el pueblo el resto de tu vida, ¿no? Sí. Y luego en Inglaterra, ¿no? Que es un país donde debe haber una competencia enorme en lo que es música. Porque, tienen, porque todo está hecho. Tienen Casi. cientos de bandas buenísimas en Inglaterra y seguramente Exacto. cada año surgen nuevas, ¿no? Entonces sí está difícil. Exacto. Y bueno, hablando de cine independiente, ahora sí vámonos con el rey del cine independiente de los ochentas y los noventas, un director que hemos citado aquí sin fin de veces y que en parte importantísima de su filmografía está en blanco y negro. Eh, escogimos esta porque, pues, en mi opinión es de sus obras más interesantes. Deathman, eh, de Jim Yarmush, una película del 95, donde, pues nada, es para que se den una idea quién sale en la película. Johnny Depp, Billy Bob Thornton, Iggy Pop, Crispin Glover, John Hurt. Eh, no me acuerdo si sale Tom Waits aquí, creo que todavía no estaba con Tom Waits o Tom Waits es de otras, pero creo que aquí no sale. Pero el sí, no reparto es extraordinario, la película es un western moderno eh, que a mí me gustó muchísimo, a pesar de que Johnny Depp, la verdad, no me gusta nada. Eh, pero en esta película, la verdad, creo que Johnny Depp está tan recatado, eh, no es Jack Sparrow borracho, sino que aquí está tan recatado que hace que la película fluya muy bien. Me gusta mucho esta película. Sí, es una película bastante filosófica también, ¿no? Desde que el personaje principal se llama William Blake, Johnny Depp se llama William Blake, que William Blake fue un pues escritor, este ilustrador, dibujante bastante bastante bueno que poeta, ¿no? También. Sí, un poeta. Poeta y pues dibujante, ¿no? Sobre todo hacía no sé qué estilo eran realmente sus cuadros. Como fue el que hizo el del el cuadro que sale en la del dragón rojo, ¿no? De la, la sí, película. el que hacía pues casi romanticismo tal vez. Ajá. Romanticismo surreal, no sé. Las puertas eh, de sí. la percepción, ¿no? Su... Sí, 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 vean, pues, sí. El, vean el dragón rojo y ahí encontrarán su, su obra. Es, es bastante y entonces buena. ya desde ahí, ¿no? Se nota que iba a tener una carga filosófica la, la película. Ginger Mush es un cuento que a muchos se les hace pretencioso, ¿no? Porque tiene un... <laughs> Él siendo gringo hace un cine súper europeo, con, con un estilo muy europeo, ¿no? Sí, es que, o sea, a ver, es una peli donde es un western donde de repente metes a un eh, nativo americano que no entiendes un choto de lo que te está diciendo. Además, Hasta que sí. terminas la película y dices, ah, ok, ya entendí todo el mensaje de este güey. Y se eh, llama Nobody, ¿no? Nadie, es, además. Exacto. <laughs> y además estás metiendo una película western en 1995, donde el western ya estaba muerto. Y pues mucha gente considera que esta película resurge el western. Yo, sin duda, o sea, no tengo ni la menor duda de que Tarantino la vio y le encantó. Y que Martin Scorsese la vio y le encantó. Y, y gracias a esta película tenemos Killers of the Flower Moon. Sin duda, o sea, no, no tendré ni tantito de que Scorsese la citaría. Puede ser, no lo había pensado. Sí tiene ahí cierta, cierta relación con, con lo que hace Scorsese, pero a un nivel mucho más modesto, ¿no? Realmente, o sea, Jim sí, Jarmusch sí. creo que y no cómico. tiene ninguna producción de los niveles de Scorsese, ¿no? No, no, y además sí. casi toda su filmografía es de tinte cómico. Eh, yo, yo cada vez que sale Roberto Benigni en una película de Jim Jarmusch me ataco de la risa. Pues que es que es un tipo que su sola cara ya da <laughs> gracia. No sé si, si te cae bien porque también te puede caer gordo. Pero aquí también es chistoso porque es, es muy. Es una película muy tonta. O sea, nuestro protagonista es un contador que lo contratan en un pueblo western que tiene que viajar en tren días para llegar al, al pueblo. Resulta que el trabajo no la va a armar y empieza a tener una serie de desfortunios bastante importantes en el, en el pueblo. Pero él no es un héroe, es un tipo, pues un contador asustado que tiene que huir porque lo acusan de un crimen que no cometió. Tiene que huir, lo están buscando unos eh, casa recompensas y se encuentra pues varios personajes en su escape por el desierto. Uno de ellos es Iggy Pop, que está dragueado <laughs> además. Sí. Eh, entonces es una película muy, muy tonta, pero que cuando terminas de verla, creo que es una película, no es una feel good, pero no, es una película que dices. Pero me gustó mucho, o sea, estuvo bien, me la pasé muy bien viendo esta película, a pesar de que dura dos horas. Sí, es una película muy, yo siento que te hace reflexionar un poco, también es ex existencialista, que uh -huh. un poco como el séptimo sello, como en esa vibra de, de películas que tratan de dar un mensaje más allá, ¿no? O no sé si mensaje, pero que hacerte reflexionar como espectador, ¿no? Un poco en, lo, en los diálogos, sobre todo, tiene diálogos bastante que podrían parecer a lo mejor banales, pero no, o así sea, son más profundos filosóficamente si los, si los analizas, ¿no? Exacto, sí, es una gran peli. De hecho, vean la filmografía de Jim Jarmusch. Eh, sí, es, es muy, muy buena. bueno. Strange Way of Living, por ejemplo, también está en blanco y negro. Eh, An Iron no, Earth. An Iron Earth, algunos, ¿no? Un pedazo, el mm -hmm. finlandés, ¿no? El finlandés creo que está en blanco y negro. Coffee and Cigarettes también. Coffee and Cigarettes. Buen, que también, también. es súper filosófica y también es en blanco y negro. Strangers y in Paradise. Strangers in Paradise. Es que Jim Jermans es un cuate que utiliza mucho a las mismas a sus amigos, ¿no? O sea, se ve que tiene una lista de amigos bastante buena en cuanto a lo conocidos y talentosos que son. Exacto. Y, lo, y los va usando un montón en sus películas, ¿no? Entonces. Sí. A, Está Solo padre. creo yo que Jim Jarmusch no, no es fácil. O sea, puede de primera instancia si no te gusta tanto el cine y le estás entrando a películas que encontraste en una lista de que tienes que ver, tal vez Jim Jarmusch no te parezca tan sencillo eh, porque la mayoría de sus películas se basan en guión y además diálogos como bien dices tú, ¿no? De repente que son muy pesados filosóficamente, eh, pero que las acciones que de repente hace la película justifican el diálogo. Como por ejemplo Strangers in Paradise, pues son reos escapando de una cárcel que están dialogando cosas muy densas, pero que de repente hacen acciones muy chistosas que dices, ah, ok. O sea, solamente es, es un diálogo que después me lo compensan con una escena estúpida de Roberto Benini, ¿no? <laughs> sí, sí, aprovechan mucho al Benigni como para la parte cómica, ¿no? Yo de él, yo creo que la tal vez la más accesible podría ser Broken Flowers o Flores rotas es como la historia que sigue siendo lenta y bastante uh, compleja a veces pero siento que es la más sencilla de ver o para empezar uh, con Only lovers left alive tal vez pues no sé, es que es así, también se me hace medio o sea, es, porque dense, es, una uh, es de vampiros pero realmente como que habla más bien del amor no como del del ¿no amor y el amor eterno a lo que sería el amor eterno, o si existe esta parte como de la, el alma gemela o una cosa de ese estilo, y utiliza a los vampiros. También la última que sacó de bueno, de Zombies, no es la última. Ah, la de, que mencionabas, sí. De Dead sí. Don't Die, que es de. Todavía tiene otras dos después, creo. Ah, no. Uno es un corto y otro es un video musical. Entonces, sí, es la última película que, que sacó, que es de zombies. También salen todos sus amigos. Chance, si les gusta la de zombies, podría ser una buena forma de, de empezar. Pero sí es un director que, que vale la pena y que siento que para ser gringo este propone cosas distintas a lo que suelen hacer los en Estados Unidos. Sí, sí, es un gran director y que pues creo que aquí lo hemos citado bastante. Eh, y bueno, vámonos con uno, eh, para que no se tan largo esto, vámonos con uno, eh, que es una película que tú proponías que es interesante porque no toda la película es en blanco y negro. Uh -huh. eh, es una película que se va volviendo en blanco y negro. Es una película del 98 llamada Pleasant Bill, eh, protagonizada por Rhys Witherspoon y Tobey Maguire y el ya fallecido Paul Walker. Sí, esta es una película que tal vez ya no envejeció tan bien visualmente porque se basa en, en la tecnología ya de corrección de color digital que, que en los finales de los 90 se empezaba a ser ya este, utilizada más. Antes era todo con pues con película y todo el proceso de etalonajes se la llama, ¿no? Es este era químico y aquí ya empiezan a utilizar pues como Resolve y estos programas que te permiten este hacer correcciones digitales y entonces lo que hacen es que la película es en blanco y negro y poco a poco como se va desarrollando la historia empiezan a aparecer pedacitos de color, ¿no? Y es una pues son unos cuates que por alguna razón terminan dentro de una sitcom tipo I Love Lucy o de ese estilo viejita de, la, de las sitcoms viejitas gringas de estos mundos que eran como falsamente idílicos, ¿no? Así como familias gringas como perfectas, ¿no? Y, y entonces sí. entra este mundo y entonces van haciendo que los personajes de la serie vayan cambiando y eso hace que vayan se les vayan surgiendo pedacitos de color en su en su mundo, ¿no? Y a través, y ellos que están acostumbrados a ver en blanco y negro, como que, este, el color representa, pues, la felicidad o el, como, cambios, este, emotivos que tienen los personajes, entonces se me hace interesante, pero creo que tal vez ya ahorita sí se note el efecto medio chafa, medio del color. Sí. Sí, no, aparte es una película que yo ni sabía que existía, eh, posiblemente no fue tan importante, digo, fue candidata a tres premios Oscar y además la produce Steven Soderbergh. Sí, es una película que yo creo que su importancia o lo que llamó la atención era esta técnica, ¿no? De, de mezclar el color con el blanco y negro, que era algo bastante novedoso en esa época. Ya existía, pero no como toda una película, ¿no? Exacto. Y la, y la historia, pues, es un poquito de pues igual como de, de sentimientos, de a lo mejor dejarse un poquito como soltarse, ¿no? Porque esto es estar en una época en la que era demasiado conservador todo. Todo es muy rígido, sí. Exacto. Y entonces los personajes como que se van soltando poco a poco a través de la influencia de estos que llegan al sitcom y eso está, está interesante. Ok. Eh, y bueno, una película que por ejemplo también tiene esta técnica, pero de una manera muy experimental, donde es blanco y negro el 90% de la película y tiene sus tintes de repente de color, una película basada en un cómic, eh, una película que extrañamente tiene tres directores eh, y que los tres son de renombre, Robert Rodríguez, que pues digo, ya sabemos quién es, Frank Miller, escritor de cómics eh, ya bastante galardonado, y Quentin Tarantino que tiene una escena por ahí que Él dirigió y que cobró un dólar. Esa <laughs> es la leyenda urbana que se hizo esta película. Sin City. Para mí, de mi top 3, de las mejores adaptaciones a un cómic que he visto en mi vida. Sí, la verdad es muy buena adaptación de, de esta novela gráfica. Sí. Es, es raro ¿no? porque, por ejemplo, Pleasantville es del 98, Sin City es del 2005, y en, este, y en menos de 10 años sí se nota el cambio que hubo técnicamente, ¿no? Porque se puede. O sea, este efecto de irle agregando color, este, ya está más refinado, ¿no? O sea, se nota, pues sí, que la tecnología avanzó y sí. aquí lo, aprove lo, lo aprovechan súper bien, ¿no? Que también fue algo de lo que llamó la atención de esta película, que era en blanco y negro con este estética muy de muy contrastada, ¿no? Como de, pues de novela de Fred Miller. Sí, que además y... creo que rescató lo que decías hace rato de Georges Méliès, como uh -huh. que parece que hizo en blanco y negro y sobre los fotogramas empezó a pintar eh, algunos colores, sobre todo con el personaje que es el tipo amarillo. El amarillo, ajá. Resalta mucho más que otros personajes, ¿no? Sí, que a él, que era la sangre, ¿no? Lo que se le veía. Se empieza a verse la sangre, este, cuando lo, lo golpean, se le empieza a ver la sangre este, amarilla, ¿no? Y eso es como uh -huh. empieza a resalta del blanco y negro. Y así van agregando uno que otro colors, color a lo largo de la película. Y sí, sí, es similar a, lo, a Pleasantville, pero ya en un estilo mucho más refinado, siento yo, ¿no? Más, o sea que, más sí, cuidado, sí, más cuidado y como dices, sí, es una de las mejores representaciones visuales de una novela gráfica, ¿no? Porque en la novela gráfica también agregaba detalles de color. ¿no? Algunos, sobre todo el rojo, uh -huh. eh, aquí le agrega unos más, pero además el reparto es, es brutal, o sea, a ver, Mikey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba, Rosario Dawson, Clive Owen, Vinicio del Toro, Elia Wood, Carla Gugino, Josh Harnett, este, Michael Madsen, que también ahí estaba haciendo sus regresos, Brittany Murphy, que lamentablemente ya falleció, Michael C. Clark que es este actor afroamericano gigantesco, que seguramente lo ubican bastante. Eh, o pues sea, es un una, reparto, una ¿vale? chica que era famosa en esa época por este, una serie de Gilmore Girls también. Esta... La actriz se llama Alexis Bledel y en esa época había una serie que se llamaba Gilmore Girls y era Ah, ella claro, claro. Sí, sí, sí. Rory, creo que se llamaba su Sí, persona. la hija, la Ajá. hija, ¿cierto? Entonces, sí, y también... además es una es una peli dividida en como en episodios, como si estuvieras viendo un cómic en capítulos, donde cada personaje tiene una interacción distinta con otros personajes y de repente se juntan y que además, pues digo, no con mucha honra, pero me acuerdo que cuando éramos adolescentes la escena de Jessica Alba se convirtió en una de las escenas más buscadas en internet. Sí, pues es que es una stripper, ¿no? Este muy, es una stripper. Como pues, muy reconocida en el mundo del de, de Sin City, ¿no? Y, y sí, sí, es una escena donde ella se ve muy guapa. Y, y, y sí, ¿no? Y la verdad es que ya después de eso no duró mucho como actriz, ¿no? Por ahí creo que ha hecho una que otra cosa, pero realmente ella más bien creo que se volvió empresaria de cosméticos ¿sí? o de algo así. Sí, salvo los cuatro fantásticos, también es otro papel que le recuerdo, pero fuera de ahí no, no brilló mucho. Digo, todos los demás son actores ya sumamente importantes. Y además sí. es una película eh, que se nota la mano de Frank Miller. O sea, él escribió el oh. cómic, pero además la dirigió y se nota mucho esta parte de cómo está segmentado todo, como si estuvieras viendo viñetas. Sí, justamente esa parte es donde lo lograron muy bien, ¿no? Representar cómo hubiera sido la, o sea, del cómic a la parte visual de cine, y, y sí está muy bien hecha esa parte de las viñetas. Por ahí hay una película que a mí sí me gustó y a la mayoría de la gente odió, que es la de Hulk, creo que de Ang Lee, creo. La primera. Ah, creo que sí es la primera. Creo que es Eric Banner, ¿no? Sí, es la uno. Si es Eric Banner es la uno, porque la dos es ah. eh... Ay, ¿por qué siempre se me olvida el nombre de este güey? El del club de la película. Edward pelea. Norton, ¿no? Edward Norton, gracias, sí. Sí, es Eric Bana, pero, o sea, aunque la película sí no es la gran cosa, es cierto que también representó bastante bien el look del cómic en esta. Sí. Este sí, 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 sí. Uh -huh. sí, estoy de acuerdo, pero yo, yo, esa película yo la quiero. Como que le tengo mucho cariño porque es de las primeras películas de Marvel que me acuerdo haber visto. Sí, creo que fue la primera de Hulk, ¿no? Donde era el protagonista. Eh, no, cuenta que están las de los setentas con este ah, actor Blue sí. Ferrero, ¿no? Lu Ferreño, sí, esa era la serie, ¿no? Yo, yo sí la llegaba, yo sí la vi en el 4, la pasaban y la, y la veía de niño. Y me gustaba la, la serie de Hulk. Pero siento que también aquí logró, este, unos años antes, un par de años antes, Ang Lee, representar la parte de visual de la, del cómic, ¿no? La historia ahí no estuvo tan buena. O sea. Sí. Se falló, pero bueno, sale Jennifer Connelly, así que no pasa nada. Ah, sí, también eso. Es no bueno. importa, puede ser una mierda, pero sale Jennifer Connelly, no importa. <laughs> eh, y bueno, vamos con una película bastante polémica, mexicana, una película que pues causó un revuelo internacional, porque mucha gente, y de verdad he visto muchos comentarios de odio importantes esta película, sobrevalorada, que es una película aburridísima, que es una película que habla sobre la no pobreza eh, y que la explota bastante, que su protagonista, pues la verdad, no, no tiene ni pies ni cabeza que esté aquí. Yo es una película que quiero mucho, me gustó muchísimo, la he visto muchísimas veces y que la verdad siento que es una película que si tú creciste con una nana o con una empleada doméstica que estuvo mucho tiempo en tu casa, conectas distinto con la peli. Estamos hablando de Roma de Alfonso Cuarón, una película que pues una de las polémicas importantes fue que se estrenó en Netflix, eh, que no fue al cine, a pesar de que pues creo que Cuarón tenía ya el galardón como para verla estrenado donde se le antojara, que incluso no sé si te acuerdas que pusieron pantallas gigantes en el Zócalo para que la gente sí. pudiera verla y que es un pendi pues que incluso pues, ganó mejor película en los Óscares de mejor director y Fotografía, ¿no? También fotografía por el chivo, claro, fotografía. No, pero aquí fue cuarón. Ah, sí. Ah, sí, cierto, cierto, que él fotografió la película, sí, tienes toda la razón. Es director, pero no, nada no más la nominaron, no ganó. No ganó, pero ¿No ganó? Sí. ah, ok, ok. Pero sí estaba, este, ganó. No, sí ganó. Mejor, Mejor fotografía, peli... película ah, extranjera sí. y director, sí, claro. Ah, sí. De sí, hecho, ahí sí. hubo una... Una controversia porque se me olvidó ahorita el nombre, lo estoy buscando a ver si lo encuentro. Del asistente de dirección de foto de Cuarón. Galo Olivares. Ándale, él. Él dice que, que realmente él hizo todo y que le robó el crédito, Cuarón, en pocas palabras. Bueno, y, no se, y, se, y se volvió ahí. O sea, según él, habían quedado en que los créditos iban a ser este co-dirección, ¿no? O sea, que iba a ser como, como mutua. Y que a la mera hora Cuarón, pues lo abrió, ¿no? Y, y. se quedó con el premio él solo. Cuando el otro cuate argumenta que realmente, pues, el que hizo todo fue él, y que Cuarón nada más le voló el crédito en, en resumen, ¿no? Entonces. Por ahí hay hasta un, un medio documental que está en, en YouTube. O, o sea, no me acuerdo el nombre, pero es este cuate que, que tiene un podcast con el tío Roberto, no sé qué, ya ves que hay otro. De ah, Zoom no, F7, es, creo que se sí, llama. Sí, este. Eh, Poncho Herrera. No, no. Eh, algo Herrera. No sé, pero creo que se llama Sum F7, su canal. Bien. Sí, es, es, extraordinario. es extraordinario. Y, él, y él tiene toda una serie que habla sobre esto, porque sí parece que ahí fue una cochinada la parte de, de la producción de Roma y que Cuarón quedó como un patán, ¿no? Pues quién sabe, pero bueno. <laughs> Aquí, Gerardo Herrera. Gerardo Herrera, Gerardo Herrera sí. sí. Entonces, aquí, él, él asegura que sí le volaron el crédito al otro cuate, ¿no? Sí, claro. A ver, aquí hay, una, hay varios temas. Uno, ¿es tan buena la peli? O sea, yo la vi con cariño, pero creo que estoy sesgado por el cariño. ¿Es tan buena? Sí. A mí se me hace una película bonita que sí representa mucho de la sociedad mexicana de clase media, media alta tal vez de la colonia Roma y de los sesentas de los sesentas. y como dices no de esta parte que hay mucho en México sobre todo en clase media va hacia arriba de que haya empleadas domésticas que prácticamente son nanas de las personas que viven ahí y que inclusive muchos niños crecen queriendo más a la nana que a las papás no Sí. Y, y se entienda porque es algo que sí es muy común en México y siento que sí te puedes relacionar con esa historia, pero por otro lado sí se me hace muy pretenciosa, ¿no? Tiene ciertas secuencias que dices, esto que nada más es para que se vea bonito, ¿no? Como... Hay una parte en la que van a una fiesta como en el desierto de los leones, ah, algo es, así. Sí, sí. Que la foto está muy bonita, pero lo que está pasando es de... Esto qué no, o sea, por, no, sí, no, 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 el, no. El, sí, sí. Vamos a ver la fiesta de unas personas con varo. Ajá. Bien. Con, con una bonita. foto bonita, ¿no? Pero... Sí, exacto. Eh, digo, representa wow. muchos eventos históricos que sucedieron en México. También. Eh, representa ah, el Alconazo, ¿no? El halconazo. Eh, no sé si, digo, a lo mejor tus papás se acordarán bien. Este personaje que representa aquí, este actor que es el Latin Lover, que era ah, como sí. un gurú que hacía estos eventos de artes eh. marciales y de trucos, y eso lo representa aquí. La verdad... La escenografía, como ambientó la Roma sí. de los años 70, eso sí, mis respetos. Sí. Pero creo que la película peca un poco de lo que decíamos, de la porno pobreza, de sentir esa idea de que nuestro personaje tiene que ser bueno y tiene que ser importante solo porque es una persona nativa eh, o de bajos recursos, solo por eso la película debe ser galardonada. No sé si me expliqué con eso. Sí, sí, tal vez es un poco manipuladora, ¿no? Esa parte. De... Si no te si... gusta. Si no te gusta Roma, es porque eres una, una persona clasista. Puede ser, sí. Pero de hecho también lo criticaron porque se les hace clasista la película. Entonces. Pues. Uh, sí, sí te entiendo. Di digo, Cuarón es un cuate que. Pobre nunca ha sido realmente. O sea, es un tipo que viene de una familia no millonaria, pero pues que tenían dinero suficiente como para vivir en la Roma, que, uh -huh. que ahorita que cada vez es más difícil, ¿no? Creo que ahora ya es puro gringo el que vive ahí. Sí, sí, o argentino. <laughs> o argentino. Pero bueno, no, el punto es que sí se vio un poquito pretencioso, pero también es, es autobiográfica, ¿no? Es una historia donde él cuenta, pues, su infancia en la Roma, este, la importancia que tuvo en su vida esta chica que representa a Yalitza Paricio, Cleo. Es su no. mamá, este, toda la parte de. Pues de que el papá no estaba muy presente en la casa, que probablemente tenía como amantes y cosas así. Entonces, siento que es una película que sí representa muy bien como la sociedad de clase media de México, como muy específica, ¿no? De esa zona de la ciudad. Exacto, sí. O sea, es una peli que, te digo, yo. A mí me gustó mucho. Pero sí, si, si vamos a ser objetivos, creo que es una película que, o sea, repito. Es por no pobreza. Es una peli que si tú lo miras lo que decías de la fiesta o algunos eventos, es como ¿para qué? Uh -huh. Ajá. Y al final siempre he dicho que esta pobre chica, Yalitza Aparicio, terminó siendo prostituida en Hollywood. O sea, es una chica que. O sea, si se sabe en la historia, Cuarón la encontró. Sí, eh, la en, trajo, un casting, ¿no? en un casting, ¿no? No es actriz, o sea, es una persona yeah. nativa. Que y ella creo ahorita... que ni siquiera quería el casting, creo que acompañó a su hermana o algo sí, así. Sí, 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 sí. Y, y, se y quedó. ahorita pues está siendo casi prostituida en Hollywood como, como lo que decía una vez eh, uno de los escritores de esta revista, la de cine, ¿cómo se llamaba? ¿Premier? ¿Te acuerdas de esa revista de cine que venía pues, en el Super Am ¿Premier? Cine Premier creo que todavía existe. Bueno, creo. Esa, uno de los escritores es este, el Chava Rock. Eh, él lo que decía es que Yalitza Aparicio se convirtió en lo que Salma Hayek se convirtió en su momento y lo que Diego y Gael se convirtieron en su momento, que es el Mexican Curious. Eh, sí, sí, eso sí es cierto. La verdad es que se le explotó mucho su imagen de, pues de indígena, ¿no? De, 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 que sí viene de comunidades indígenas mexicanas, este, reales. Y sí se, se utilizó mucho eso, pues por varias marcas y por mucha. Pues es muchos, modelo ¿no? de Vogue. Ajá. O sea, no estoy diciendo que está mal que sea modelo de no. Bow, o sea, sino que. A ver, o sea, el año siguiente de los Óscares de Roma, ella condujo los, los Golden Gloves. Yo creo sí. que debe ser la persona con menos trayectoria de la historia que ha conducido unos premios. Sí, sí, ¿Por sí puede ser. Porque es okay. un Mexican Curious y todo el mundo es como. Yo creo que es una chica que lamentablemente la agarraron para. Explotar el wauquismo de este país o internacional de miren somos más, tan más el internacional, ¿no? porque creo que en México tuvo más rechazo que en otro que en Estados Unidos por ejemplo. porque aquí es más bueno, bien expuso vemos. el racismo de México, creo. Sí, es algo que vemos todos los días, pero es como miren, nuestra conductora es nativa, nuestra sí. conductora lo hace muy bien y creo que también es algo que le pasó a la chica de Killers of the Flower Moon. Miren, sí, es la sí, primera sí. persona nativa americana que fue nominado premio Oscar y lo ganó. Pues ya había ganado James. otra, ¿no? La de ah no, pero esa no era nativa americana. Bueno, una que se, ¿quién fue Charlton Heston en ¿no? los Oscars? Que era una que ah, ya había ganado antes, pero se me olvidó el nombre. No recuerdo, pero <laughs> o sea, es colgarse de algo para decir que eres parte de un movimiento progresista, ¿sí? Sí, no, claro. Y claro no, que que no me parece que sea una forma importante de llegar a Hollywood, porque a final de cuentas, ¿qué te gusta? En 10 años, ¿quién es Yolitsaparicio? Pues espero, digo, no, ahorita sigue, eh, ha tenido pro, proyectos, ¿no? Tiene uno aquí eh, del 2023 y tiene sí. algunos... Tiene cortos, tiene apariciones sí. en series de televisión como Mujeres Asesinas, que eso sí está triste. Pues sí, pero. Los o sea, spookies, o sea, sí, no, la verdad no creo que vaya a tener una carrera importante, súper exitosa como actriz. Pero yo no siento que lo haya hecho mal. Y, o sea, y no, es que culpa, que no en, sí, en, sí, sí, no en es ropa ella, bien. No, en ropa no lo hace bien. Ella. Sí, muy bien, muy, muy pero bien. Lo hace bastante bien. Sí, sientes sí, empatía por ella porque ves que es algo muy común que se sí, hizo él. Sí, sí, pasa mucho en México, ¿no? Que, que este tipo de. De chicas, pues, terminan embarazadas de algún tipo que no va a hacerse responsable, ¿no? Y, y, y eso también se ve en esta película. El cariño, ¿no? Que le puede llegar a tener a la familia para la que trabaja. Y que a nadie le importa. y, y que que a una nadie le importa. que a mí me, me pareció importantísima. Ella aborta. Sí. Y la verdad está horrible porque aborta casi en el en la sala de espera. Uh -huh. Y tiene un pedo, o sea, durísimo. Diez minutos después, la mamá se entera de que el papá le pone el cuerno y está sí. llorando en la sala y todos llegan y la abrazan y cómo estás. Y, y Cleo es como, güey, a, a nosotros nos vale madres tus pedos. ¿Por qué? Porque yo creo que esta película lo que, lo que a mí me conmovió más de esta película es lo que representa. Hay gente más importante que otra. Sí. No por estatus ni nada, sino porque... O sea, le voy a poner un ejemplo que tú y yo creo que reconocemos. Los alumnos, ¿qué harían, güey? Si ven a la directora de la escuela, de cualquier escuela llorando, contra si ven a uno de los de Intendencia llorando. La verdad, o sea, siendo crudos, ¿qué harían? ¿Con quién pues se quién van? Sabe. Pues, ¿quién sabe? No sé, depende. Porque probablemente lógica, conozcan mejor a la de la limpieza que a la directora, posiblemente la han visto más, pero ¿con quién uh -huh. sientes más cercanía si quieres? Uh -huh. Pues sí, no sé. Es que si y es eso es triste, fantástico. eso es patético, a mí me parece patético. O sea, yo cuando, cada vez que enseño esta película o hablamos de esto, yo lo que les digo, güey, a saluden a la persona de la entrada, saluden a los de Intendencia, no sean sus cuates, güey, o sea, solo sean buena onda. Porque tú no sabes si esa persona, por su perfil o por su estatus, pues todos sus pedos se los tiene que tragar. No, claro. ¿Sabes? Sí, pues ¿qué es lo que se muestra mucho en, en esa película de Roma, precisamente. Como la, la, la empleada doméstica, pues tiene que aguantarse, esconderse es lo que le está sucediendo, seguir trabajando a pesar de que está embarazada o que Exacto. acaba de abortar, Este tragarse Exacto. un poco sus sentimientos para. Pues cuidar a los niños, ¿no? De esta familia que la, la verdad, es, ella es más la mamá que la mamá. En, en, en sí, la y creo que la película abre con una escena increíble, que es que ella está limpiando la mierda del patio. Ah, sí. Es extraordinario. Es, es raro porque ese tipo de escenas justo son las que mucha gente odia, ¿no? Así es que a mí que me importa ver el avión que se refleja en el charco y... Pero hay, es que una, si entiendes. hay una secuencia donde está justo ella trabajando y que nada más son paneos que se ve cómo va de un cuarto al otro y va de un, así sí. a mí me encantó mucha gente que conozco es odia eso porque estoy viendo 20 minutos de una tipa caminar de un lado al otro no o no sé pero, pero lo, lo entiendes. Que... yo yo lo entendí sí. perfectamente es más una escena increíble toda la familia está en el sillón viendo la tele abrazados y ella tiene que pasar por atrás y pues Ajá. medio de reojo ver la tele Sí, o sea, a mí me gustó, pero también justo lo mismo de mucha gente le le dio flojera porque ¿para qué, no? O la caca del perro en el jardín, o cosas así de sí, uy, ¿qué tiempo. artístico, no? Vamos a ver una popón <laughs> sí. No, pero lo entiendes. Yo, yo, yo siento que. No, yo, entiende, yo, lo entiendo. O sea, eh, a mí sí me gusta, le... pero también entiendo por qué hay gente que le mole sí, que eso no, que le aburrió, o le pareció pretencioso. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ya para terminar, vámonos con el mejor actor de la historia del cine, Joaquín Phoenix. Eh, una película que lamentablemente no fue pues, nada importante, pero a mí cuando la vi me gustó muchísimo, me, me pareció una película muy triste. Es una película que se llama Common Common, eh, dirigida por Mike Mills. Es una peli en donde Joaquín Phoenix es un eh, artista de sonido. Él lo que hace es que la gente lo contrata. Y va a grabar eh, sonido de locación. Es decir, o sea, le pidieron, oye, necesito que me hagas un audio de skate. Voy a un parque de skate y me quedo ahí 40 minutos a grabar a los chicos patinar y luego lo trabajo, bla, bla, bla. Su hermana se está divorciando, tiene un hijo, y pues, como tiene que ir a lidiar con el papá, porque el papá no vive con ellos, le encarga al niño y pues el niño tiene un problema ahí como eh, precoz, o pues sea, es un niño muy inteligente para su edad y pues tiene que pues básicamente compartir su solitaria vida con un niño esta yo no no, no le he visto pero suena suena bien o sea, la verdad es que Joaquín Phoenix suele hacer muy buenos papeles no quiere se metió en una medio bronca porque se salía de una película no este ay, Para el, ay, ay. que él que la, él junto con el director y todavía produ, este era el productor y todo de una película que tenía como una temática gay muy fuerte Sí y pues parece que una o dos semanas antes de empezar la grabación él se salió y el rumor es que es porque se echó para atrás de, de actuar en escenas explícitamente gays no entonces lo querían medio cancelar que porque una pues porque qué irresponsable de dejar tirada la producción y otra de pues no quiso hacerla de gay no entonces <laughs> uh, ay, bueno no no hay que meternos ahí está no 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 yo sé la verdad no sé pero esta la verdad es que él es muy buen actor y pues, se ve bonito. Sí. Lo que sí, veo es que es la, la, la foto también es, tiene un estilo menos contrastado, ¿no? que se ve mucho más pues toda la escala de grises. Se ve, se ve como una película de Woody Allen. Ándale, justo. se ve como Manhattan. De que Woody también Allen. Woody Allen es, ha hecho películas en blanco y negro por elección, sí. Sí, sí, pero esta peli veanla es triste, es una peli eh, triste, digo, Joaquín Phoenix siempre se me ha hecho un actor que visualmente se ve triste. Es que eh, él eh, siento que sí, bueno, él mismo, ¿no? Lo ha dicho que tiene, sí tiene, tiene una, como depresión o ha tenido depresión real. Sí, digo, le han pasado muchísimas cosas muy fuertes. Sí. Eh, sí. Pero sí, es una peli que está en Amazon, la pueden ver. Eh, es una peli linda. Eh, nada más, es una peli linda. Y además es de A24. Entonces, para mí ya es garantía. Sí, que bueno, A24. Espero yo que no se vaya en picada porque ya, como que ya se están haciendo demasiado populares. Exacto, y ya okay. anunciaron que ahora van a empezar con las sagas. Sí, por eso espero que no la riegan. Porque... Pero bueno, bueno. Esa ya son bueno uh -huh. y bueno, nada, vamos a hacer unas pequeñas menciones de algunas películas que pues ya no vamos a platicar porque tal vez ya hemos hablado de ellas. Clerks, Ópera Prima de Kevin Smith, que ya hemos tenido episodios de él. Eh, el Artista, que a mí es una peli que me cagó en la madre, o sea, me parece una película horrible. Eh, un musical cutre que el blanco y negro fue como de, vamos a hacer blanco y negro para que la gente diga, wow todavía se puede el blanco y negro sí eh, también el, muchos lo usan como y pues que igual, ganar el Oscar además uh -huh. pues, no sé sí también es parte de como, como de lo que hacen muchos para agradarle como a la academia ¿no? a veces como el, esta parte del look blanco y negro lo relaciona sí. mucho con arte y eso lo explotan a veces como para Oscar Bait ¿no? le llaman sí Sí, o sea, no, no, no tiene tanta relevancia el look con lo que estamos viendo. Eh, el Faro, película de Robert Eggles, que también ya hemos platicado de ella, una película de Robert Pattinson y William Dafoe que es extraordinaria. Sí, eh, tiene una foto mar. muy bonita, pero también es otra que, que como Roma, ¿no? Puede caer en, que se le considere pretenciosa. A mí me parece increíble. O sea, sí, yo mira, podría verla también. sin pedos todos los días. Eh, Doctor Strangelove, que es una película de Stanley Kubrick, también totalmente en blanco y negro, una excelente película. Y por último, eh, no es una película en blanco y negro completa, sino que casi casi el 50% lo es. Memento, de Christopher Nolan, le, que hace el mismo ejercicio de Oppenheimer. Los recuerdos o los flash forwards están hechos en, en blanco y negro. Sí, sí, es algo padre de, de Nolan, ¿no? Que juega mucho con el color y con la relación de aspecto también va cambiando a veces dependiendo de, de lo que quiera transmitir, ¿no? Y, y sí, sí es padre y lo que tiene es que además le gusta grabar en cine de verdad, ¿no? Entonces, Bien, hace sí, rato sí. dije que había tenido una cámara en blanco y negro y no, lo que lo que invent, lo que pidió que le hicieran es película IMAX en blanco y negro porque Bien, no existía. ¿no? no existía. Para grabar en sí en formato o sea, de cine en blanco y negro real, ¿no? Y no tener nada más que convertirlo en postproducción. Exacto. son pocas personas que pueden lograr algo así, ¿no? O sea, solo Nolan con su influencia puede hacer que IMAX le cree una película especial para él. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y por último la que me, hablando un poquito del granulado que habías dicho que de repente hay directores que a propósito lo hacen muy descuidado, Pi, el orden del caos uh -huh. de Darren Aronofsky. Sí, también esa tiene un look así muy caótico, muy granulado. También porque la graban en 16 milímetros, ¿no? Que es una película también más ¿Cómo se llama este más... más? ¿Pobre? Ajá, o sea que tiene menos calidad que el 35 y entonces es menos sensible a la luz y eso hace que el grano se note más. Pero le queda bien, ¿eh? Le o sea, queda muy bien. Sí. Y le queda perfecto. Pues de hecho, ahora es un look que se reproduce mucho, ¿no? Como el digital es muy limpio, le meten el grano después para que se vea más realista, ¿no? Porque si lo ves el 8K ahí súper clarito, te salta en bien y se ve como cine. Exactamente. Y pues bueno, quisimos hacer un pequeño especial hablando de algunas películas en blanco y negro que están hechas en blanco y negro a propósito y no por eh, la época en donde tuvieron que ser hechas. Eh, gracias por escucharnos otro viernes aquí en 35 milímetros. Olivier, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre. No se olviden de escuchar también Sonidos en el Aire, en nuestro podcast de, de música. Así es, nos vemos el siguiente viernes y hasta la próxima. Hasta la próxima.